Esto pasa ahora en EPA. Y es la imagen del dolor. Esta es la despedida al efectivo policial que lamentablemente asesinaron en Retiro. Fíjense ustedes cómo está todo el cuerpo de la policía de la ciudad de Buenos Aires despidiendo a su compañera, que deja una familia, no solo de la policía, sino una sociedad y también a su familia personal, despidiéndola de esta manera. Esto claramente no debería haber ocurrido. Gus, voy con vos. Sí, realmente, además se hizo la autopsia del cuerpo, la bala que la mata es la bala que ingresa por el tórax de arriba, perdón, por el cuello de arriba hacia abajo y después se le incrusta en el tórax a, bueno, Maribel Salazar, que tenía 36 años, que era un oficial que venía de la Policía Federal y después pasó a la Policía de la Ciudad. Y esta imagen que vos ves es la mitad de la tragedia. La otra mitad de la tragedia nosotros no la estamos viendo. Es una nena de 13 años, no, tremendo, un nene de 5 años que se han quedado sin su madre. Es realmente una tragedia inimaginable, o quizás sí imaginable, en el caso de si ella hubiese estado acompañada por otro efectivo, quizás nada de esto hubiese sucedido. De hecho, en un ratito, esto nos venimos preguntando mucho en el equipo también, ¿no? Acá siempre en la charla, en el grupo de WhatsApp, o cuando salimos del programa, en reuniones de producción. Ayer salió una pregunta muy interesante, que es, ¿quién nos cuida? ¿Y cómo nos cuida?